Morning. Buenos días. It's a privilege to be in your country. Es un privilegio poder estar aquí en su país. My dad and I flew down yesterday from South Carolina. Mi papá y yo viajamos ayer desde Carolina del Sur. We got in time to settle into our place we're staying. Y llegamos a tiempo para ir al lugar donde nos estamos quedando. And come over to the youth activity last Luego, night. Luego venir a la actividad de jóvenes que tuvimos anoche. There were many, many young people here. Había muchos jóvenes anoche. We're thankful for those that made professions of faith even last night. Y damos gracias al Señor por aquellos que hicieron profesión de fe anoche. We're looking forward to this week. Y estamos muy animados por lo que el Señor va a hacer esta semana. And the special evangelistic crusades. Y la cruzada evangelística. La campaña evangelística que vamos a tener. I trust you'll plan to be a part of the services. Yo espero que ustedes estén involucrados en los cultos que vamos a tener. Wednesday and Thursday at the university. Tanto el miércoles como el jueves en la universidad. That you'll work to bring some of your family and friends with you. Y que ustedes trabajen para llevar algunos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y familiares para estas campañas. To hear the gospel message. Para escuchar el mensaje del evangelio. We've been traveling all over the world recently. Nosotros hemos estado viajando por todo el mundo recientemente. We just got back from being in the United Kingdom. Nosotros acabamos de regresar del Reino Unido. We were in Ireland and Northern Ireland. Estuvimos en Irlanda y en Irlanda del Norte. Scotland and England. En Escocia y en Inglaterra. We got back to the United States. Y regresamos a Estados Unidos. Did our laundry. Lavamos nuestra ropa. And packed to come here. Y empacamos para venir para acá. So we're looking forward to this week. Así que esperamos muchas cosas para esta semana. I'm sorry that my family cannot be with me. Lamento que mi familia no puede estar conmigo esta semana. The pastor talked about my wife Tara. El pastor habló de mi esposa Tara. We have two children. Nosotros tenemos dos hijos. Clayton and Chloe. Clayton y Chloe. Clayton is 6. Clayton tiene 6 años. Chloe will be 1 in just a few days. Y Chloe va a cumplir un año en unos días. We're thankful for God's goodness to our family. Estamos muy agradecidos por la bondad de Dios para con nuestra familia. I would ask you to take your Bible this morning. Y le voy a pedir que busquen en sus Biblias en esta mañana. Find the book of Romans in chapter 12. Busquen el libro de Romanos capítulo 12. My dad is preaching in another church this morning. Mi papá está predicando en otra iglesia esta mañana. And then we're going to switch for tonight. Y luego vamos a cambiar para esta noche. Él va a estar aquí esta noche. And I will go there. Y yo voy a estar en esa iglesia esta noche. So make sure you're back tonight so that you can hear the message. Así que asegúrense de que van a estar de vuelta para esta noche. Romans chapter 12. Romanos capítulo 12. If you found that, would you stand please out of respect for God's word? Si encontraron ese pasaje, por favor, pónganse en pie por respeto a la palabra de Dios. We're going to read verses 1 and 2. Y vamos a leer versículos 1 y 2. You want to just do that? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice allí la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. I want to preach to you this morning. Quiero predicarles en esta mañana on what it takes to be a dedicated Christian. De qué es lo que se necesita para ser un cristiano dedicado. You may be seated and we will pray. Pueden sentarse y vamos a orar. Lord, we're thankful for a new day. Padre, estamos agradecidos por un nuevo día. A day that we can come and worship you together. Un día en el que podemos venir aquí a la iglesia y adorarte juntos. We desire to worship you in spirit and in truth. Nosotros deseamos adorarte en espíritu y en verdad. We've done that through our singing. Y lo hemos hecho eso por medio de nuestra adoración We've de las canciones. Through our giving. Por medio de nuestras ofrendas. And now, Lord, may we do it by not just being hearers. Y Señor, que ahora lo hagamos al ser no solamente oidores de tu palabra, but doers of the word of God. Sino también hacedores de tu palabra. We pray for anybody that may be part of the service today. Nosotros oramos por cualquier persona que se encuentre aquí en el servicio, en el culto, but they've never received Jesus as their Savior. Y que todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. That today would be the day of their salvation. Que hoy sea el día de su salvación. We pray all this in the name of Jesus. Y rogamos Amen. Esto en el nombre de Cristo. Amen. Dedication is applauded in almost every arena of life. La dedicación es algo reconocido prácticamente en todas las áreas de la vida. That's why millions will watch as athletes compete with precision. Por eso es que millones de personas
van a estar pendientes a ver los atletas cuando ellos compiten con tanta precisión. Thousands will fill auditoriums to hear a musician. Miles de personas llenan los auditorios para escuchar a los músicos. Because they've dedicated themselves to learning that instrument. Porque esos músicos se han dedicado a aprender ese instrumento. A physician is given great accolades. Un doctor es una persona que recibe mucho reconocimiento. Because he or she has dedicated themselves to the field of medicine. Porque él o ella se han dedicado a ese campo de la medicina. A lawyer has dedicated themselves to learning the law. Un abogado se ha dedicado a aprender la ley, a conocer la ley. Any employer is glad to have an employee. Y cualquier empleador está muy contento de tener un empleado who will dedicate themselves to their work. Que se dedica a su trabajo. And we're all thankful for those that help protect us, and we salute those that serve in our military. Y nosotros estamos muy agradecidos de aquellos que se han dedicado a protegernos, aquellos que son los militares. But for some reason, there seems to be a lack of dedication among Christians. Pero por alguna razón parece que hay una falta de dedicación entre los cristianos. We're often dedicated citizens. Nosotros muchas veces somos ciudadanos dedicados. And we ought to be. Y deberíamos serlo. Dedicated parents or grandparents. Nos dedicamos a nuestros hijos o a nuestros nietos. We ought to be. Y deberíamos hacerlo. Maybe you're a dedicated sports fan. Tal vez tú eres una persona que te has dedicado a los deportes, a ver los deportes. That's okay. Y eso está bien. But God says we're to be sold out to the Lord Jesus Christ. Pero el Señor dice que nosotros debemos dedicarnos, entregarnos al Señor Jesucristo. That's exactly what he deals with here in Romans 12, 1 and 2. Y eso es exactamente lo que dice aquí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. In the first 11 chapters of the book of Romans, en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Paul gives us great doctrinal foundation for the Christian life. Pablo nos da una doctrina, un fundamento doctrinal para la vida cristiana. And now in the last 5 chapters, y ahora en los últimos 5 capítulos, he's going to give us the duty that those doctrines demand. Él nos va a dar el deber que esa doctrina demanda. In the Christian life, doctrine and duty always go together. Y en la vida cristiana, la doctrina y el deber siempre están juntos. It's not enough just to know what the Bible says. No es suficiente con que nosotros sepamos lo que la Biblia dice. God wants us to live that out. Dios quiere que nosotros vivamos lo que la Biblia dice. So this morning we're going to ask and answer 3 questions. Así que en esta mañana vamos a hacernos 3 preguntas y las vamos a responder. First of all, why should I be a dedicated Christian? En primer lugar, ¿por qué debería ser yo un cristiano dedicado? Secondly, how can I be a dedicated Christian? En segundo lugar, ¿cómo puedo yo ser un cristiano dedicado? And finally, what happens when I live as a dedicated Christian? Y por último, ¿qué ocurre cuando yo vivo como un cristiano dedicado? Let's start with question one. Empecemos con la primera pregunta. Why should you and I be dedicated believers? ¿Por qué tú y yo deberíamos ser cristianos dedicados? He answers that in verse 1 when he says, él responde esta pregunta en el versículo 1 cuando dice, I beseech you therefore, brethren. Así que hermanos, os ruego. The word beseech means to call alongside for counsel. La palabra ruego significa llamar a que esté al lado de uno para aconsejarlo. To beg, to admonish, to entreat. Rogarle, amonestarle, pedirle. It's used in the book of Matthew in chapter 8. Se utiliza en el libro de Mateo capítulo 8. When a centurion came and implored Jesus to heal his servant that was sick. Cuando el centurión le imploró, le rogó al Señor Jesucristo que sanara a su siervo enfermo. It's used in Matthew chapter 14. Se utiliza en Mateo capítulo 14 también. When the sick begged Jesus to heal them of their ailments. Cuando los enfermos le pidieron al Señor Jesucristo que los sanara de su enfermedad. It's used in Matthew chapter 18. En el capítulo 18 de Mateo también. When Jesus told about a servant. Cuando el Señor Jesucristo habló de un siervo. Owed an insurmountable debt to his master. Que le debía una, que le tenía una gran deuda a su señor. But he pleaded with his Lord to forgive that debt. Y él le rogó a su señor que por favor le perdonara esa deuda. Same word, beseech. La misma palabra, rogar, implorar. If you've been saved, si tú has sido salvo, God is begging and beseeching and imploring you. En cierta manera, Dios te está rogando, te está pidiendo a ti. To be a dedicated Christian. Que seas un cristiano dedicado.
He says, I beseech you therefore, brethren, él está diciendo aquí, yo os ruego, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios. This is the basis for his request. Esta es la base para este pedido. It's the foundation. Es el fundamento. It's the doctrine that demands duty. Es la doctrina que demanda un deber. It's the learning that requires living. Es la enseñanza que requiere una manera de vivir. It's the belief that ought to determine our behavior. Es la creencia que debe determinar nuestra conducta. It's the mercies of God. Es las misericordias de Dios. Now we don't have time today to go through all of the Bible. Ahora nosotros no tenemos tiempo en esta mañana para ir a lo largo de toda la Biblia. To look at all of God's mercies. Para ver todas las misericordias de we Dios. We know that Lamentations 3 and verse 22 says. Nosotros sabemos que Lamentaciones 3:22. It's of the Lord's mercies that we are not consumed. Dice que es por la misericordia, por la bondad de Dios que no hemos sido consumidos. Thank God he is great in his mercy. Y gracias a Dios que él es grande en su misericordia. He wants to spare us from what we deserve. Él quiere librarnos de lo que nosotros merecemos. But I think in the context of Romans chapter 12, pero yo creo que en el contexto de Romanos 12, the mercies of God could be summarized in one word. Las misericordias de Dios se pueden resumir en una palabra. That would be the word salvation. Y esa palabra es salvación. For what he's done in the first few chapters of this book. Porque lo que él ha hecho en los primeros capítulos de este libro is detailed what happens when somebody gets saved by the grace of God. Es detallar lo que ocurre cuando una persona es salva por la gracia de Dios. And he talks about three aspects of salvation. Y habla de tres aspectos acerca de la salvación. The first of those is called justification. El primero es la justificación. It means we're made righteous in our standing before God. Significa que nosotros somos hechos justos delante de Dios. Why would we need to be justified? ¿Y por qué necesitaríamos nosotros ser justificados? The answer is because we have no righteousness of our own. Y la razón es porque nosotros no tenemos justicia alguna nuestra. Romans 1 and verse 18 tells us. Romanos capítulo 1 versículo 18 nos dice that we deserve God's wrath. Que nosotros nos merecemos la ira de Dios. You realize when you were born, you weren't born the friend of God. Tú te das cuenta de que cuando tú naciste, tú no naciste siendo amigo de Dios. You were born a sinner, the enemy of God. Tú naciste siendo un pecador, enemigo de Dios. If we got what we rightfully deserved, y si nosotros recibiéramos lo que justamente nos merecemos, God's wrath would be poured out on us. Sería la ira de Dios que fuera derramada sobre nosotros. We deserve God's wrath. Nosotros no merecemos la ira de Dios. He goes on to tell us that we're all without an excuse. La Biblia nos dice que entonces nosotros, todos nosotros, no tenemos excusa alguna delante de no Dios. No one can look at God and say, I didn't understand your love nadie for me. Nadie puede decirle a Dios, Señor, pero yo no entendía, yo no conocía de tu amor para con nosotros. God has revealed himself so many ways. Porque Dios se ha revelado de muchas maneras. He's revealed himself through creation. Él se ha revelado por medio de la creación. The psalmist said, the heavens declare the glory of God. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. We look around and see a creation. We know there's a creator. Si nosotros vemos alrededor de nuestra creación, nos damos cuenta de que efectivamente hay un creador. We see there's a design, that means there's a designer. Y el hecho de que hay un diseño significa que hay un diseñador. He's revealed himself through creation. Y él se ha revelado por medio de la creación. He's revealed himself through the Lord Jesus Christ. Él se ha revelado por medio del Señor Jesucristo. God, who took on human flesh, Dios que tomó carne humana, lived sinlessly, vivió sin pecado, died sacrificially in our place, y murió sacrificialmente en nuestro lugar, so that we could receive eternal life, para que nosotros pudiésemos recibir la vida eterna. He's revealed himself through creation, through Christ. El Señor se ha revelado por medio de la creación, por medio de Cristo. He's revealed himself through the scriptures. Y él se ha revelado también por medio de las escrituras. And the Bible tells us how we can have a relationship with God. Y la Biblia nos dice cómo podemos tener una relación con Dios. Through the Lord Jesus Christ. Por medio del Señor. So we're all without an excuse. Así que ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios. We deserve God's wrath. Nosotros nos merecemos la ira de Dios. He says in chapter 3 and verse 9 that we're all under sin. La Biblia dice en Romanos 3:9 que estamos todos bajo pecado. He says in verse 10 that we're all without righteousness. Y dice que no hay justo ni uno en el versículo 10. There's none righteous, no not one. No hay ni siquiera uno, no hay ni un justo. You realize to get into heaven, you don't have to be a good person. Tú te das cuenta que para entrar al cielo,
Tú no necesitas ser una buena persona. God doesn't let good people into heaven. El Señor no deja simplemente buenas personas entrar al cielo. He lets righteous people into heaven. Él deja que solamente personas justas entren al But cielo. But we have no righteousness. Y nosotros, ninguno de nosotros tenemos justicia. Isaiah said all of our righteousnesses are as filthy rags in God's sight. Isaías dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. We deserve God's wrath. Y que nos merecemos la ira de Dios. We're without an excuse. No tenemos excusa. We're all sinners. Nosotros somos pecadores. We have no righteousness of our own. No tenemos justicia nuestra. Chapter 3 and verse 23 says that we all have sinned and come short of the glory of God. En Romanos 3:23 la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. The glory of God means that God is perfect. La gloria de Dios se refiere a la perfección de Dios. But we were born imperfect. Pero nosotros nacimos en imperfección. That God is holy, but we're unholy. Dios es santo, pero nosotros no somos santos. That God is righteous, but we're unrighteous. Que Dios es justo, pero nosotros somos injustos. And there's nothing we can do to attain or achieve the righteousness that is in God. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la justicia necesaria para entrar al cielo. We fall short of God's standard. Nosotros no llegamos al estándar que Dios requiere. Let's let this hand represent God. Digamos que esta mano aquí representa a Dios. And this hand represent you and me. Y esta mano aquí representa tú y yo. We all fall short of the glory of Nosotros God. Nos quedamos corto de llegar a este estándar de Dios. So man tries to figure out a way to attain that. Así que el hombre lo que intenta hacer es buscar una manera de alcanzar ese estándar. He thinks I'll go to church. Y él dice, bueno, yo creo que yo lo que voy a hacer es ir a la iglesia. But that just makes you a sinner sitting in church. Pero eso lo único que te hace es un pecador sentado en la iglesia. You still fall short of the glory of God. Todavía te quedas corto de la gloria de Dios. You say, well, I'll join the church. Entonces tú dices, bueno, yo me voy a ser miembro de la iglesia. If you join this one, that would make you a Baptist sinner. Y si tú te haces miembro de esta iglesia, tú lo que vas a hacer es un bautista pecador. But you still fall short of the Pero glory todavía of God. Vas a quedarte corto de la gloria de Dios. You say, well, I'll get baptized. Entonces tú dices, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a bautizar. That would make you a wet Baptist sinner. Y eso lo que te va a hacer es un bautista mojado pecador todavía. But you still fall short of the glory of God. Y todavía te quedas corto de esa gloria de Dios. You say, well, I'll study my Bible. Entonces tú dices, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a estudiar mi Biblia. That would make you an intelligent, wet Baptist sinner. Y eso lo que te va a hacer es un inteligente bautista mojado pecador. But you still fall short of the glory of God. Y todavía te quedas corto de la gloria de Dios. There is nothing we can do to earn and attain God's righteousness. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la justicia de we Dios. We cannot get to him. Nosotros no podemos alcanzarlo al llegar a él. So he came to us. Así que él vino entonces a he nosotros. He did that through the Lord Jesus Christ. Y él hizo esto por medio de su Hijo Jesucristo. The Bible says in Romans 4 and verse 25. Romanos 4:25 dice that Jesus paid for our sins. Que Jesús pagó por nuestros pecados. He satisfied the wrath of God. Él satisfizo la ira de Dios. He was raised again for our justification. Y él fue resucitado, fue levantado para nuestra justificación. So he could announce in chapter 5 and verse 1. Para que entonces pudiese anunciar en el capítulo 5, versículo 1. We have been justified by faith. Justificados pues por la fe. We can have peace with God through the Lord Jesus Tenemos Christ. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hey, good news, when you get saved. Hey, buenas noticias, cuando tú eres salvo. No longer are you the enemy of God, you become a child ya of God. Ya tú no eres el enemigo de Dios, sino que te conviertes en un hijo de Dios. No longer are you in darkness, you're transferred to light. Ya tú no estás en oscuridad, sino que tú eres transferido, tú eres movido a la luz. No longer are you under condemnation, you've been given salvation. Ya tú no estás bajo condenación, a ti se te ha otorgado la salvación. No longer are you dead in trespasses and sins, but you've been made alive. Ya tú no estás muertos en tus delitos y pecados, sino que a ti te han dado la vida en Cristo. You've been justified. Tú has sido justificado. That's one aspect of salvation. Ese es un aspecto de la salvación, pero hay otro todavía. It's called sanctification. Y es la santificación. It's the process by which God makes a Christian. Es el proceso mediante el cual Dios hace a un cristiano more like the Lord Jesus Christ. Que se parezca más al Señor Jesucristo. Paul says in Romans 6 and verse 4.
Pablo dice en Romanos 6, versículo 4, that as a Christian we're now to walk in newness of life. Que como cristiano nosotros debemos andar en vida nueva. When you get saved, cuando tú eres salvo, cuando tú te conviertes, God enters your life. Dios entra en tu vida. He begins to change you for y Él the glory empieza of God. A cambiarte para la gloria de Dios. If you say you've been saved, si tú dices que tú has sido salvo, but nothing has ever changed about your life. Pero nada ha cambiado acerca de tu vida. You didn't meet the God of the Bible. Tú no conociste al Dios de la Biblia. For when God enters your life, porque cuando Dios entra en tu vida, He changes you. Él te va a cambiar. He makes you more like the Lord Jesus. Él te hace más como el Señor Jesucristo. He tells us that as a Christian. He tells us as a Christian. Y él nos dice como cristianos, that we're freed from sin. Que nosotros ya hemos sido liberados del pecado. We can now serve the Lord Jesus Christ. Y que ahora podemos servir libremente al Señor Jesucristo. You say, but there's a struggle inside of me. Y tú dices, óyeme, pero lo que pasa es que hay una lucha dentro de mí. Yes, even Paul understood that. Y sí, aún el apóstol Pablo entendió eso. He says in chapter 7. Él dice en el capítulo 7. The things I know I should do, I don't. Que las cosas que él sabe que no debía hacer, esas cosas está haciendo. The things I shouldn't do, I do. Y que las cosas que él no debe hacer, esa cosa él hace. He cries out, "Oh wretched man that I am!" Y él dice, óyeme, qué problema tan grande, qué hombre pecador soy Who yo. Who shall deliver me? ¿Quién me va a librar de este de este cuerpo pecaminoso? Answer. Y pero él da la respuesta. He says, "I thank God through Christ Jesus our Lord." Él dice, yo doy gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. We have victory in Jesus. Porque nosotros tenemos victoria en Cristo. He tells us in chapter 8 and verse 11. Y nos dice en el capítulo 8 versículo 11 that the same spirit that raised Jesus from the dead, que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, is the same spirit of God that lives inside of you and me as Christians, es el mismo espíritu que vive dentro de nosotros como cristianos, that enables us to live for the Lord Jesus Christ, que nos da la fuerza para vivir como el Señor Jesucristo. As a Christian you've been justified, como cristianos hemos sido justificados. You're being sanctified. Y ahora estás siendo santificado. And one day you'll be glorified. Y un día tú serás glorificado. Romans 8 and verse 17 says we're joint heirs with Jesus. Romanos 8:17 dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. That we might be glorified together with him. Para que nosotros seamos glorificados juntamente con él. On this earth we have this outside shell called a body. En esta tierra, en este lugar, nosotros tenemos esta capa, este caparazón que se llama el cuerpo. It gets older. Y se hace más viejo. It has problems. Y tiene problemas. We have sicknesses. Y nos enfermamos. There are diseases. Y hay muchas cosas que nos pasan. One day they will bury that body in a grave. Y un día este cuerpo va a ser sepultado en una tumba. But if you've been saved, pero si tú has sido salvo, you'll be given a glorified body in heaven. Tú tendrás un cuerpo glorificado en el cielo. No more sickness. Y ya no tendrás más enfermedad. No more pain. No tendrás más dolor. No more sorrow. No tendrás más pena. No more death. No habrá más muerte. We'll be made like the Lord Jesus Nosotros Christ. Seremos hechos como el Señor Jesucristo. So he's answering our question. Así que él está respondiendo a nuestra pregunta. Why should I be a dedicated Christian? ¿Por qué debería yo ser un cristiano dedicado al Señor? And the answer is, y la respuesta es, because of all we've been given in salvation. Por todas las cosas que se nos ha dado por medio de la salvación. We've been justified. Hemos sido justificados. We're being sanctified. Estamos siendo santificados. One day we'll be glorified. Y un día seremos glorificados. That's why you ought to be a dedicated Christian. Por eso es que tú debes ser un cristiano dedicado al Señor. But then let's answer that second question. Pero vamos a responder la segunda pregunta. How can I be a dedicated Christian? ¿Cómo puedo yo ser un cristiano dedicado? While I'm here on earth, porque mientras yo estoy aquí en la tierra, how can I live as a dedicated believer? ¿Cómo puedo yo vivir como un cristiano dedicado al Señor? He goes on in verse 1 and says that you present your bodies a living sacrifice. Continúa allí Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. To be a dedicated Christian, first of all, requires surrendering to God. Para tú ser un cristiano dedicado al Señor, lo primero que significa es que tú te vas a rendir al Señor. The word present means to yield. La palabra presentar significa entregar. To place at the disposal of another. Ponerte a la disposición de otra persona. It's used in Romans 6 and verse 13. Se utiliza en Romanos 6:13.
When God says, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Cuando el Señor dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. But yield yourself to God. Sin embargo, presentaos vosotros mismos a Dios. He says that we're to present our bodies. Y nos dice aquí la palabra que debemos presentar nuestro cuerpo al Señor. For a human being, that's everything about us. Para un ser humano, eso es todo lo que somos nosotros. It's what we watch, it's what we listen to. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos. It's what we think about, it's what we talk about. Es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros hablamos. It's where we go, it's how we live. Es a dónde vamos, es cómo vivimos. That's why God told the Corinthian church. Es por eso que el Señor le dijo a la iglesia de Corinto. What know you not that your body is the temple of the Holy Ghost? ¿No saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Which is in you, which you have of God. El cual está en vosotros y que es de Dios. You're not your own. Y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. You're bought with a price. Porque ustedes han sido comprados con un precio. Therefore glorify God. Por lo tanto, glorifica a Dios. In your body and in your spirit, which are God's. En tu cuerpo y en tu espíritu que son de Dios. When you get saved, you don't belong to you anymore. Cuando tú te conviertes, cuando tú eres salvo, ya tú no te perteneces a ti mismo. You belong to him. Tú le perteneces a él. You're not here to do your thing. Y tú no estás aquí en esta tierra para hacer lo tuyo. You're here to do the thing he created you for. Tú estás aquí para hacer aquello por lo cual él te that ha creado. That is to give him glory. Y eso es glorificar su nombre. He gets glory when we as Christians. Y él recibe gloria cuando nosotros como cristianos live dedicated lives. Vivimos vidas dedicadas a él. He says, present your bodies a living sacrifice. Y él dice allí que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. I'm glad the Bible says a living sacrifice. Y yo doy gracias a Dios que la Biblia dice un sacrificio vivo. There are some cults and religions. Hay algunos cultos, hay algunas religiones y sectas. They teach children from when they're young. Que les enseñan a los niños desde pequeños. That they're going to martyr themselves for their faith. Que ellos se van a martirizar por su fe. God says that's foolishness. Y el Señor dice que eso es una necedad. He says I want you to live for me. El Señor dice yo quiero que tú vivas para mí. Living for God. Y vivir para Dios. May be harder. Puede ser más difícil than being willing to die a martyr for your faith. Que morir como un mártir por tu fe. Because living for God, porque vivir para Dios, requires denying self, significa que tú vas a negarte a ti mismo, dying to self, morir a ti mismo, and living for the Lord Jesus Christ, y vivir para el Señor Jesucristo. He says, present your body a living sacrifice. Él dice que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. How does the body become a living sacrifice? ¿Cómo es que el cuerpo se convierte en un sacrificio vivo? Let the eye look at no evil. Que el ojo no mire ninguna maldad. And it's a sacrifice. Y eso es un sacrificio. Let the mind avoid pondering sin. Que la mente no considere el pecado. Let the tongue speak nothing false. Que la lengua nuestra no hable ninguna falsedad. Let your ear hear no corruption. Que nuestros oídos no escuchen ninguna corrupción. Let your hand work no sin. Que nuestras manos no obren el pecado. But rather let your eye watch for Christ's coming. Pero que nuestros ojos miren hacia el Señor Jesucristo. Let your mind meditate on his holy word. Que nuestra mente medite en la palabra bendita de let Dios. Let your tongue praise his matchless name. Que nuestra lengua adore, alabe a nuestro Señor. Let your ear listen for his calling. Que nuestros oídos escuchen su llamado. Let your hand work for the glory of God. Que nuestras manos obren para la gloria de Dios. And the body becomes a living sacrifice. Y de esa manera nuestro cuerpo se convierte en un sacrificio vivo. A living sacrifice means a constant, continuous sacrifice. Un sacrificio vivo significa un continuo sacrificio. It's not just living for God when it's convenient. No es simplemente vivir para Dios cuando nos conviene. Too many Christians have the idea. Muchos cristianos tienen la idea. Well, I give God 1/7 of my week. De que, bueno, yo le doy a Dios una séptima parte de mi semana. I go to church on Sunday. Yo voy a la iglesia los domingos. I'm there to worship God. Y yo estoy allí para adorar al Señor. Now I have the other 6 days to live like I want. Y yo tengo los otros 6 días para vivir como yo quiera. Not and be a dedicated Christian. No si tú vas a ser un cristiano dedicado al Señor. A dedicated Christian lives for God all week long. Un cristiano dedicado al Señor vive para él durante toda la semana. 24/7 living for the glory of God. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, viviendo para el Señor. A living sacrifice means
The body sacrifices its own desires for God's desires. Un sacrificio vivo significa que yo voy a desechar mis propios deseos para buscar los deseos del Señor. It means we're willing to offer God all of our plans and our hopes and our dreams. Significa que yo estoy dispuesto a ofrecerle al Señor todos mis planes, todos mis sueños. We're willing to place it back in His hands. Estamos dispuestos a entregárselo, a ponérselo en sus manos. It's like a little boy I heard about. Es como un niño pequeño que yo escuché. He went to a church like this one. Él iba a una iglesia como esta. One Sunday the pastor announced, un domingo el pastor anunció, that the next Sunday they were going to have a sacrificial offering. Que el siguiente domingo iban a tener una ofrenda sacrificial. The pastor encouraged the people to pray about what they might give. Y el pastor le exhortó a los hermanos que oraran por lo que ellos, el Señor, lo que ellos entendían que el Señor quería que ellos dieran. The little boy got excited. He wanted to give in that offering. Y el niño se animó bastante porque él quería dar en esta ofrenda sacrificial. He asked his parents, "What can I do to earn some money this week?" Y él le preguntó a sus padres qué podía hacer para poder ganar un poco de dinero esa semana. They had to tell him, "We have no extra money for you." Ellos tuvieron que decirle que lamentablemente no tenían dinero extra para darle a él. He thought, "Well, I'll get a job." Bueno, entonces pensó, pues yo voy a conseguir un trabajo. He went around and tried to get some work. Y salió por la calle por ahí a buscar trabajo. But nobody would hire him. Pero nadie lo contrató. By the next Sunday, he had an idea. Para el siguiente domingo, él tenía una idea. His family came to the auditorium. Su familia vino a la iglesia, al auditorio de la iglesia. They sat down in the row. Se sentaron ahí en sus sillas. The little boy sat on the aisle. El niño pequeño se sentó cerca del pasillo. The pastor reminded the people about the sacrificial offering. El pastor le recordó a la gente acerca de esa ofrenda sacrificial que iban a tener. They prayed, and the music began to play. Y ellos oraron y el piano comenzó a sonar. The ushers began to pass the offering. Y los ushieres empezaron a recoger la ofrenda. It came to where the little boy was seated. Y llegaron a donde estaba el niño. The usher tried to hand the boy the offering plate. Y el ujier trató de darle el plato donde se estaba recogiendo la ofrenda al niño. The boy wouldn't take it. Y el niño no lo iba a tomar. The usher said, "You need to pass it down the row." Y el niño, el ujier le dijo, "Mira, tú tienes que pasarlo en tu fila donde tú estás sentado." The boy said, "I want to give something in the offering, but I can't do it passing the plate down the row." Y el niño dijo, "Bueno, yo lo que pasa es que quiero dar algo, pero no puedo hacerlo si paso el plato por la fila donde estoy sentado." The usher looked confused. Y el ujier se quedó confuso. The boy said, "Can you put the plate on the ground?" Y el niño le dijo, "Mira, tú puedes poner el plato ahí en el piso." The usher said, "Okay." Y el ujier lo puso ahí en el piso. Put it on the floor. Y lo puso ahí en el piso. The little boy stood from his seat. Y el niño pequeño se paró de su asiento. And he put both feet in the offering plate. Y puso ambos pies dentro del plato de donde se estaba recogiendo la ofrenda. He had nothing monetarily to give. Él no tenía nada de dinero que dar. So he gave himself. Así que él se dio a sí mismo. That's a living sacrifice. Eso es un sacrificio vivo. He says we're to be a living sacrifice. Dice aquí la Biblia que debemos ser un sacrificio vivo. But then he says we're to be holy. Pero dice también que debe ser santo. The Bible word holy means set apart. En la Biblia la palabra santo se refiere a algo que está separado. Set apart from sin. Que es separado del pecado. Set apart to God. Y separado para el Señor, para Dios. We're to talk holy and live holy. Nosotros debemos hablar y vivir de una manera Because santa. Our God is holy. Porque nuestro Dios es santo. A living sacrifice is holy. Un sacrificio vivo es santo. And acceptable unto God. Y es aceptable ante Dios. The word acceptable means well pleasing to God. La palabra aceptable es aquí, como dice aquí, es agradable ante Dios. Too often we go through life trying to find what pleases me. Muchas veces nosotros pasamos nuestra vida buscando qué es lo que a mí me agrada, qué es lo que a mí me gusta. I want to live here, it pleases me. Yo quiero vivir aquí porque aquí es que a mí me gusta. I want to own that, it pleases me. Yo quiero ser dueño de esto porque eso es lo que a mí me gusta. I want to listen to that, it pleases me. Yo quiero escuchar eso porque eso es lo que a mí me gusta. I want to try that, it pleases me. Yo quiero probar esto porque eso es lo que a mí me gusta. But a dedicated Christian doesn't think that way. Pero un cristiano dedicado al Señor no piensa de esa manera. They're not looking for what pleases them. Ellos no están únicamente buscando lo que les agrada a ellos. They're looking for what pleases him. Ellos están buscando lo que agrada al Señor.
Is what you watch and what you listen to pleasing to God? Lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando, eso agrada al Señor? Are the words that come out of your mouth pleasing to God? Las palabras que salen de tu boca están agradando al Señor? Is the way you live your life well pleasing to God? La manera en que tú vives tu vida es de agrado al Señor? You say that sounds like a lot to ask. Y tú podrás decir, óyeme, pero tú como que estás pidiendo mucho. I have to be a living sacrifice. Que yo tengo que ser un sacrificio vivo. Holy, acceptable unto God. Que debo ser santo y agradable al Señor. God knew we would think that. Y el Señor sabía que íbamos a pensar de esa manera. So he put the last phrase in verse 1. Y por eso él puso esta última frase aquí en el versículo 1. He says it's your reasonable service. Dice que es vuestro culto racional. The word reasonable is the idea of logical. Y la palabra racional significa que es algo lógico. God says, after all I've given you in salvation. Dios dice, después de todo lo que yo te he dado en la salvación. It just makes sense that you'd serve me. Tiene sentido que tú me sirvas a mí. He says it's your reasonable service. Es tu servicio racional, es tu servicio lógico para mí. The word service carries the idea of worship. Y la idea aquí de culto tiene esta idea de adoración. We talk about how we come to church to worship God. Nosotros hablamos de que venimos, nos reunimos aquí en la iglesia para adorar al Señor. And we do that here corporately. Y lo hacemos esto como un cuerpo. But you know that God wants you to view your whole life as an act of worship. Pero tú sabías que Dios quiere que tú vivas tu vida, toda tu vida, como un acto de adoración a Él. It's just not what happens on a Sunday that no es solamente worth to God. Lo que pasa aquí un domingo que lleva gloria a Dios. It's the way you work tomorrow. Es la manera como tú trabajas mañana. It's the way you treat your spouse on Tuesday. Es la manera como tú tratas a tu esposa o tu esposo el martes. It's the way you rear your family on Wednesday. Es la manera en que tú te reúnes y tratas a tu familia el miércoles. Each day, all week, all month. Cada día, cada semana, cada mes. Living for the glory of God. Viviendo para la gloria de Dios. We put it all together. Here's what God is saying. Y nosotros juntamos todo esto y esto es lo que Dios está diciendo. After all we've received by the mercies of God. Después de todo lo que hemos recibido por las misericordias de Dios. Our only logical, reasonable, nuestra única respuesta razonable y lógica. Spiritual response must be as an act of worship. Nuestra respuesta espiritual como un acto de adoración. To present God with all that we are and with all that we have. Es que nos presentemos a Dios con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que nosotros somos. In a word, that's called surrender. Y en una palabra, eso significa rendirse ante Dios. To be a dedicated Christian, it takes surrendering to God. Para ser un cristiano dedicado al Señor, tú debes rendirte a Él. Not what I want for me today, but what He wants for me. Eso no es lo que necesariamente tal vez yo quiera para mí, pero eso es lo que Dios quiere para but mí. But there's a second thing that it takes to be a dedicated Christian. Pero hay una cosa más que vemos aquí que es necesaria para que seamos He cristianos dedicados. Two, dice en el versículo 2. Be not conformed to this world. Dice allí, no os conforméis a este siglo. Not only does it take surrendering to God, no solamente requiere que nosotros nos rindamos ante Dios, but it takes separation from the world. Pero requiere también que haya una separación del mundo. The word conform means to fashion oneself according to. La palabra conformarse significa que nos vamos a moldear de acuerdo a un patrón. Assuming an outward expression that's not true on the inside. Y si asumimos que la expresión externa tal vez no sea igual a lo interno. It's like putting on a mask. Es como que nos ponemos una máscara. God says, look, you've been saved. Y Dios dice, mira, tú has sido salvo. My spirit lives inside of you. Mi espíritu vive dentro de ti. You're to be distinct and different than the world. Y tú debes ser distinto al mundo. He says, don't be conformed to this world. Y dice, no te conformes al mundo. The word conform is a present passive imperative. Y la palabra aquí, conformarse, es un presente pasado imperativo. Say, what does that mean? Y tú podrás decir, ¿qué significa eso? Well, present tense means God says, do it today and tomorrow and keep doing it. Bueno, el tiempo presente significa que tú debes hacerlo hoy, mañana y hacerlo de una forma continua. An imperative is not a suggestion. Y el que sea un imperativo significa que no es una sugerencia que Dios God está dando. God is commanding us. Dios lo está mandando, Dios lo está ordenando. And in this sense, he's in the negative. Do not do this. Y en este sentido es en la forma negativa que está diciendo, no hagan esto. But then it's passive. Pero también es pasivo. That means there's an outside force that does this to us. Y lo que significa es que hay una fuerza
extranjera o externa a nosotros que está haciendo esto en nosotros. What is that outside force? ¿Y cuál es esta fuerza externa a nosotros? He says, don't be conformed to this world. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo. That's the outside force. Esa es la fuerza externa a nosotros. The world is everything the current day and age promotes. El mundo es todo lo que este tiempo presente promueve. It includes the way you dress, la manera que tú te vistes, what you listen to, what you watch, lo que tú escuchas, lo que tú ves, your mannerisms, your activities, la forma en que tú te conduces, tus actividades. And God is saying, stop allowing the world to squeeze you into its mold. Y Dios está diciendo, deja, resiste a que el mundo te exprima o te moldea la manera que es el mundo. Too many Christians are conformed to this world. Muchos cristianos se están conformando a este mundo. They act like and talk like and live like the world. Actúan como este mundo, hablan como este mundo. And God is saying, stop that. Y Dios está diciendo, para de hacer eso. Stop being conformed to this world. Deja de conformarte a este mundo. How would you know if that's happening to you? ¿Y cómo tú vas a saber si eso te está ocurriendo a ti? Let's ask it this way. Bueno, vamos a preguntarlo de esta manera. Do you long after the world's form of entertainment? Bueno, tú eres una persona que continuamente estás deseando y eres apasionado por la forma de entretenimiento de este mundo. Can you hardly wait to see this or listen to this or download that? ¿Estás tú esperando locamente por ver algún programa o por bajar por la computadora algo? If that's what life revolves around to you, así es que la vida se mueve alrededor de ti. You're being conformed to this world. Entonces tú te estás conformando a este mundo. Do you seek after the world's fame and success? ¿Tú estás buscando, tú estás yendo tras la fama y el éxito de este mundo? Do you try to have the world's approval? ¿Tú estás tratando de buscar la aprobación del mundo? Are you more concerned about what your boss thinks about you? ¿Tú estás más preocupado por lo que piensa tu jefe de ti? Your neighbor thinks about you? ¿Lo que piensa tu vecino de ti? Or what God knows about you? ¿O lo que Dios conoce de ti? Do you dominate by the materialism of the world? ¿Estás tú siendo dominado en tu vida por el materialismo de este mundo? I want a bigger one of these and a better one of these and a yo nicer quiero one. Algo más grande de esto, yo quiero algo mejor de esto. If that's what life is all about to you, si la vida es eso para ti, you're being conformed to this world. Entonces tú te estás conformando a este mundo. Do you use the vocabulary of the world? ¿Estás tú utilizando el vocabulario de este mundo? One set of words you say when you come to church. Tú utilizas un vocabulario para cuando tú vienes aquí a la iglesia. And a whole other set when you're at work. Y otro vocabulario para cuando tú estás fuera de la iglesia. When you're around your friends. Cuando estás alrededor de tus amigos. You're being conformed to this world. Tú te estás conformando a este mundo. You compare your morality to somebody else's. Estás comparando tu moralidad con otros. Too many Christians try to figure out how close to the world can they be. Muchos cristianos están tratando de ver qué tan cerca del mundo yo puedo llegar. But a dedicated Christian doesn't think that way. Pero un cristiano dedicado al Señor no piensa de esa manera. They're not trying to stay close to the world. Ellos no están tratando de acercarse al mundo. They want to get close to God. Ellos quieren acercarse a Dios. The closer you get to God, the further the world will be behind you. Y mientras más te acercas al Señor, más lejos va a quedar el mundo. Peter says, as obedient children. Pedro dijo que como hijos obedientes, not fashioning yourselves according to your former lust and your ignorance, que no nos conformamos de acuerdo a nuestras pasiones ajenas o nuestras pasiones viejas. But as he which has called you is holy, so be ye holy. Pero así como aquel que nos ha llamado es santo, así mismo nosotros debemos ser santos. Because it is written, God says, be ye holy, for I am holy. Porque como está escrito, sed santos, porque yo soy santo. A dedicated Christian is one who surrenders to God. Un cristiano dedicado es uno que se rinde a Dios. Separates himself from the world. Que se separa del mundo. And finally, saturates their mind in God's word. Y que también se satura de la palabra de Dios. He says, be not conformed to this world. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. But be transformed by the renewing of your mind. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. The word transform means to be changed into another form. La palabra transformar significa ser cambiado a otra forma. It's like the idea of metamorphosis. Es la idea de una metamorfosis. That little caterpillar that goes into a cocoon. Ese gusano que se vuelve en su caparazón.
And comes out a beautiful butterfly. Y que luego sale como una bella mariposa. When I was a boy, we would find caterpillars. Cuando nosotros éramos niños, encontrábamos estos gusanos. We'd put them on some girl's shoulder when she wasn't looking. Y lo poníamos en el hombro de una niña cuando ella no estaba viendo. She'd say, "Yeah, get that off." Y ella decía, "Ay, quítame eso de ahí." She'd watch a butterfly go by. Sin embargo, ella veía una mariposa volar, esa misma niña. Y ella decía, "Ay, qué linda." You know what she didn't get? Y ustedes saben lo que ella no entendía. The only difference between a caterpillar and a butterfly? La única diferencia entre ese gusano y una mariposa is metamorphosis. Es la metamorfosis. You know the difference between a Christian, the world says. ¿Y usted sabe cuál es la diferencia entre un cristiano y el mundo? Why would I need what you have? Él va a estar preguntando, ¿por qué yo voy a querer lo que tú tienes? You laugh at the same jokes. Nos reímos de los mismos chistes. Listen to the same music. Escuchamos la misma música. Live the same way. Live the same way. Vivimos de la misma forma. Why would I need that? ¿Por qué voy a necesitar eso? And one they say, now you have something I don't have. Y otro va a decir, bueno, tú tienes algo que yo no tengo. The difference is transformation. La diferencia es la transformación. You see the word transform just like the word conformed. Y ustedes pueden ver aquí que la palabra transformar igual que conformar is a present passive imperative. Es igualmente un imperativo presente pasivo. You remember what that means? ¿Te recuerdan lo que eso significa? God says do it today and tomorrow and keep doing it. Dios dice haz esto hoy y mañana y continúa haciéndolo it's siempre. It's a command from God. Es un mandato de Dios. But it's passive. Pero es pasivo. That means you don't transform yourself. Lo que significa que tú no te vas a transformar a ti mismo. God transforms our life. Dios es quien va a transformar tu vida. He does that by using his spirit and his word. Y él hace esto por medio de su espíritu y por medio de la palabra. To change to be more like Jesus Christ. Para cambiarnos de forma tal que seamos más como el Señor Jesucristo. You see the difference? ¿Usted ve la diferencia? The world wants to control your thinking. El mundo quiere controlar tu manera de pensar. So it applies pressure from without. Así que ejerce presión desde afuera. But God wants to control your thinking. Pero Dios también quiere controlar tu pensamiento. By releasing the Spirit's power from within. Utilizando el poder del Espíritu Santo desde dentro. If the world controls your thinking, si el mundo controla tu pensamiento, you're a conformer. Entonces te estás conformando. But if God controls your thinking, pero si Dios es quien controla tu pensamiento, you're a transformer. Entonces tú te estás transformando. He transforms our life through his word. Él transforma nuestra vida por medio de su palabra. That's why the psalmist said, "Thy word have I hidden my heart." Y por eso es que el salmista dice que tu palabra he escondido en mi corazón. That I might not sin against God. Para que yo no peque en contra de Dios. A transformed and renewed mind. Una mente transformada y renovada is a mind that is saturated and filled with the word of God. Es una mente que está saturada y está llena de la palabra de Dios. It's a mind that spends as little time as possible. Es una mente que pasa el menor tiempo posible thinking on earthly things. Pensando en las cosas terrenales. And as much time as possible y en la mayor cantidad de tiempo posible thinking on eternal things. Pensando en las cosas eternas. Paul said, "Set your affections on things above, not on things here on earth." Pablo dice que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí de la tierra. You say, but Ben, if I did that, pero usted dirá, bueno, si yo hago esto, I'd be like the Christian. Entonces yo sería como ese cristiano that was so heavenly minded there of no earthly good. Que estaba con su mente tanto en el cielo que no servía para nada aquí en la tierra. That's nonsense. Y eso no tiene sentido. You'll never meet a Christian. Usted nunca va a encontrar un cristiano thinking biblically. Que está pensando bíblicamente. That is so heavenly minded there of no earthly good. Que está pensando en las cosas celestiales y que por pensar en las cosas celestiales no sea de utilidad para las cosas de aquí en la tierra. Let's think about the Apostle Paul. Pensemos en el apóstol Pablo. Was he heavenly minded? Él era una persona que tenía su mente, su vista puesta en las cosas celestiales. He said in Philippians 1:21, él dice en Filipenses capítulo 1 versículo 21, for to me to live is Christ, porque and to para die is gain. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. That sounds heavenly minded to me. A mí me parece que es un hombre que estaba pensando en las cosas del cielo. But he was of a lot of earthly good. Pero él fue de mucho bien en esta tierra. Because he was heavenly minded. Porque él tenía esta visión, esta mente celestial. The Lord Jesus Christ was heavenly minded. El Señor Jesucristo tenía su mente puesta
compete en las cosas del cielo. He said, I'm here to do my father's business. Y él dijo, yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. He had come to seek and save that which was lost. Él vino a buscar y a salvar aquello que había sido perdido. Thank God he was heavenly minded. Y gracias a Dios que el Señor Jesucristo tenía su mente puesta en las cosas celestiales. So that he would come to earth to pay our sin debt. Para que él viniera aquí a esta tierra y pagar por la culpa de nuestros pecados. The problem is not too many Christians that are so heavenly minded they have no earthly good. El problema no es que hay tantos cristianos que tienen su vista y su mente en las cosas del cielo que no sirven para nada aquí en la tierra. There are too many Christians that are so earthly minded they really have no eternal good. El problema es que hay tantos cristianos que están tan enfocados en las cosas terrenales que no sirven para las cosas eternas. God tells us in Colossians 3 and verse 16. El apóstol, el Señor nos dice en Colosenses 3:16. We're to let the word of Christ dwell in us richly. Que debemos permitir que la palabra de Dios abunde ricamente en nosotros. The word dwell means to abide, to reside, to be at home at. Y la palabra morar allí significa que to be at home at. Que debe encontrarse como en su hogar la palabra de Dios en nosotros. Do you welcome the word of God into your life? ¿Eres tú una persona que le das la bienvenida a la palabra de Dios a tu vida? Like you welcome a guest into your home. Así como tú recibes a un invitado en tu casa. Why should I be a dedicated Christian? Bueno, ¿por qué debería yo ser un cristiano dedicado? Because of all we've been given in salvation. Por todas las cosas que hemos recibido por medio de la How salvación. How can I be a dedicated Christian? ¿Cómo puedo yo ser un cristiano dedicado? By surrendering to God. Rindiéndome al Señor. Separating from the world. Separándome del mundo. Saturating my mind in God's word. Saturando mi mente en la palabra de And Dios. Finally today, y por último, en esta mañana. What happens if I choose to live this way? ¿Qué pasa si yo escojo vivir de esta manera? He ends verse 2 by saying, él termina el versículo 2 diciendo lo siguiente. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. This is the result of living as a dedicated Christian. Este es el resultado de vivir como un cristiano dedicado. When you understand all that God has given us in salvation. Cuando tú entiendes todo lo que Dios te ha dado por medio de la salvación. And you choose to surrender to Him. Y cuando tú escoges rendirte a Él. To separate yourself from the world. Separarte del mundo. To saturate your mind in God's word. Y saturar tu mente en la palabra de Dios. The Bible says you're doing God's will for Entonces, your life. La Biblia dice que tú estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Sometimes we have the idea that God's will is a secret. A veces nosotros tenemos la idea como que la voluntad de Dios es un secreto. We discover it by accident. Y que por accidente descubrimos la voluntad But de Dios. But this morning it's written for us in the word of God. Pero en esta mañana vemos en la palabra de Dios. If you've been saved, God's will is that you'd be a dedicated believer. Vemos en la palabra de Dios que si tú eres salvo, la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas un cristiano dedicado a Él. Sometimes we see somebody that's on fire for God. A veces nosotros vemos a una persona que está muy animada, que está en fuego por el Señor. We say, wow, look at him go. Y nosotros decimos, oye, mira cómo está ese cristiano. I wish I could do that. Y decimos, yo quisiera ser como él. You realize they're not the abnormal one. Y usted debe reconocer o debería reconocer que ese cristiano no es el anormal, no es el que está fuera de lo que debería ser lo normal. You are. Tú eres. God wants all of us. Dios quiere que todos nosotros to be dedicated believers. Seamos cristianos dedicados a él. Now maybe you're here this morning. Ahora puede ser que tú estés aquí en esta mañana. You say, Ben, I can't be a dedicated Christian. Y tú me dices, Ben, yo no puedo ser un cristiano dedicado. I'm not even sure if I'm a Christian. Yo ni siquiera estoy seguro de ser cristiano. I have good news for you today. Yo tengo buenas noticias para ti. If you will understand what the Bible says. Si tú entiendes lo que la Biblia dice. You deserve God's wrath. Que tú mereces la ira de Dios. You were born in sin. Que tú naciste en pecado. You fall short of the glory of God. Que tú te quedas corto de llegar a la perfección no de la gloria de Dios. Que tú no tienes justicia en ti mismo. Not one thing you've ever done can get you into heaven. Que no hay nada que tú puedas hacer que te acerque al cielo. But you're willing to say no to your sin. Pero tú estás dispuesto a decir no al pecado. And by faith receive what Jesus has done for you. Y por fe recibir lo que Cristo ha hecho por ti. He died for your sins. Que él murió por tus pecados. He was buried. Que él fue sepultado. He rose again the third day. Que resucitó al tercer día. So that this morning,
Para que en esta mañana, by faith, you could receive the mercies of God. Por fe, tú también puedas recibir esas misericordias de Dios. If that's never happened to you, si eso nunca te ha pasado a ti, it can happen to you today. Puede ocurrirte a ti en esta mañana. And then when God enters your life, y cuando Dios entra en tu vida, He gives you the ability. Él te da la habilidad. He empowers you. Él te da el poder. To live as a dedicated Christian. De vivir como un cristiano dedicado. Why should you be a dedicated believer? ¿Por qué deberías tú ser un cristiano dedicado? Because of all you've received in salvation. Por todo lo que tú has recibido en la salvación. How do you do it? ¿Cómo puedes hacerlo? Surrendering to God. Rindiéndote al Señor. Separating from the world. Separándote del mundo. Saturating your mind in God's word. Saturando tu mente con la palabra de Dios. And when you do that, y cuando tú haces esto, you're fulfilling God's plan and design for your life. Entonces tú estás cumpliendo la voluntad y el diseño de Dios para tu vida. That's why he says, I beseech you, therefore, brethren, por eso es que él dice aquí, os ruego, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, that you present your bodies a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Be not conformed to this world, y no os conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, that you may prove what is a good and acceptable and perfect will of God. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. That's what it takes. Eso es lo que se requiere. To be a dedicated Christian. Para ser un cristiano dedicado al Señor. Could we pray together, please? Vamos a orar. Lord, we're thankful for the mercies of God. Señor, estamos agradecidos por even la misericordia de Dios. While we deserve your wrath, porque mientras nosotros lo que nos merecemos es tu ira. Our sin has separated from us from you. Nuestro pecado nos ha separado de ti. You sent Jesus. Pero tú enviaste a Jesús. God, who took on human flesh. Dios que asumió el cuerpo humano. Lived sinlessly. Y vivió sin pecado. Died sacrificially on our behalf. Y murió sacrificialmente por nosotros. So that we could have eternal life. Para que podamos tener vida eterna. With our heads bowed and our eyes closed. Así con los ojos cerrados y con las cabezas bajas. I wonder how many today. Yo me pregunto cuántos hoy. Have already by faith received the mercies of God. Ya han aceptado por fe las misericordias de Dios. You have a Bible certainty that you're on your way to heaven. Y tú estás seguro de que vas para el cielo. If you're like that today, would you lift your hand with mine? Si es así, puedes levantar tu mano conmigo, por favor. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y estás seguro que vas al cielo, amen. Levanta tu mano. They put your hands down. Bien, pueden bajar sus manos. Maybe you're here today and you could not raise your hand. Estás aquí hoy, tal vez no pudiste levantar tu mano. You're not certain that you're on your way to heaven. No estás seguro que vas camino al cielo. You've never received the mercies of God and salvation. No has recibido nunca las misericordias de Dios por medio de la salvación. I didn't ask that question to embarrass anybody. Y yo no hice esa pregunta para avergonzar a nadie. Anybody that did raise their hand. Y aquella persona que no levantó su mano. At some point in their life could not. Y tal vez en algún momento no ha podido. Because all of us were born sinners. Y la realidad es que todos nosotros nacimos como pecadores. Our sin separates us from God. Y nuestros pecados nos separan de Dios. Yet God did for us what we couldn't do for ourselves. Sin embargo, Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Jesus, God's Son. Jesús, Dios, el Hijo de Dios. God who took on human flesh. Dios que tomó el cuerpo de carne. Lived perfectly in your place. Vivió perfectamente en tu lugar. Died on the cross for your sins. Y murió en la cruz por tus pecados. So that today you could receive him by faith. Para que hoy tú puedas recibirlo por medio de la fe. I wonder if you're here this morning. Y me pregunto en esta mañana. You say, I don't know that I'm on my way to heaven. Yo, si tal vez tú puedes decir, yo no estoy seguro de que voy para el cielo. I've never experienced the mercies of God in salvation. Yo nunca he experimentado la misericordia de Dios en la salvación. But I want that to happen to me. Pero yo quiero que eso ocurra en mi vida. I want to have a Bible certainty that I'm on my way to heaven. Yo quiero tener una seguridad por medio de la Biblia de que yo voy a ir para el cielo. We have men and women, counselors. Y nosotros tenemos aquí algunos hermanos, consejeros. Who would love to take the Bible. Que les encantaría tomar la Biblia. And show you how you can receive the gift of eternal life. Y mostrarles cómo tú puedes tomar, cómo tú puedes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y tener esa salvación. If you're here this morning and you don't know that you're on your way to heaven. Si estás aquí en esta mañana y no estás seguro que vas al cielo. But you want to know that.
Pero tú quieres conocer cómo llegar al cielo. You'd like to talk to somebody about that. Y quieres hablar con alguien acerca de eso. Would you just lift your hand so that we might see that? Puedes levantar tu mano en esta mañana we'll para que nosotros podamos ver. Come to pray with you. Un hermano o hermana se acercará a ti. Levanta tu mano en este momento. I'm not sure I'm on my way to heaven. No estoy seguro que voy para el cielo. But I want to know that. Pero yo quiero saber eso. Quiero would tener you, esa seguridad. Just lift that hand high enough so we can see it. Levanta tu mano para que nosotros podamos verla. I want to know. Yo quiero saber. I want to receive the mercies of God. Yo quiero recibir esa misericordia de Dios. Yo quiero saber cómo ir al cielo. Christian, how about you? ¿Y tú, cristiano? Are you a dedicated believer? ¿Eres tú un cristiano dedicado al Señor? Why should you be? ¿Por qué debería hacerlo? Because of all that God has given you in salvation. Por todo lo que Dios te ha dado en la salvación. How can you be? ¿Cómo puedes ser un cristiano dedicado? Surrendering to God. Rindiéndote al Señor. Separating from the world. Separándote del mundo. Saturating your mind in God's word. Y saturando tu mente en la palabra de Dios. Wonder how many Christians could say. Me pregunto cuántos cristianos podrían decir. I'm not perfect. I have lots of room to grow. Yo no soy perfecto. Yo tengo mucho en lo cual puedo mejorar. But as I looked at Romans 12:1-2. Pero en la medida que veo Romanos 12:1-2, I believe I'm living as a dedicated Christian. Yo creo que estoy viviendo como un cristiano dedicado. If that's true about you, si eso es verdad acerca de ti, would you lift your hand today? I believe I'm living that way. Levanta tu mano. Yo creo que estoy viviendo de esta manera. I believe I'm a dedicated believer. Yo creo que soy un cristiano dedicado. Amen. Amen. Now maybe you're here today and you say, Ben, I know I'm saved. Y tú estás aquí en esta mañana y me dices, ven, yo sé que soy creyente. I've received the mercies of God and salvation. Yo he recibido la salvación de Dios, las misericordias de Dios. I realize why I ought to be a dedicated Christian. Y me doy cuenta por qué debería ser un cristiano dedicado. The Bible showed us how we can be a dedicated Christian. La Biblia te ha enseñado esta mañana cómo tú puedes ser ese cristiano dedicado. But I've not been living that way. Pero yo no he estado viviendo de esa manera. But beginning today. Pero empezando hoy, by God's grace, por la gracia de Dios, I want to be, yo quiero, I'm willing to be, y estoy dispuesto, a dedicated believer. Estoy dispuesto a ser un cristiano dedicado after al Señor. All that God has given me, después de todo lo que Dios me ha dado a mí, it just makes sense that I'd serve him. Tiene sentido, es lógico que yo quiera servirle a él. Surrendering to him each day, rindiéndome a él cada día. Separating from the world, separándome del mundo. Saturating my mind in God's saturando word. Mi mente en la palabra de Dios. I want to be, I'm willing to be a dedicated yo quiero y estoy dispuesto a ser un cristiano dedicado. God spoke to your heart about that today. Si el Señor ha hablado a tu corazón con respecto a eso hoy. Would you lift your hand good and high? ¿Levantarías tu mano? I want to be. I'm willing to be a dedicated Christian. Tú, yo quiero ser un cristiano dedicado. Amen. Amen. I'm going to have pastor come and close as he sees fit. Yo le voy a pedir al pastor que pase por aquí. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Ya vamos a seguir en tiempo de oración. Señor, tú conoces cada alma, cada mente, cada vida de los que estamos aquí. Tú sabes bien aquellos que luchamos con diferentes áreas en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera muy especial. Hemos estado orando por esto, Padre. Tan a menudo venimos a la iglesia sin la expectativa de que tú hagas algo. Señor, si tú nos dejas a nosotros mismos, vamos a salir iguales o peores que cuando entramos, porque somos pecadores, porque estamos inclinados al mal. Estamos inclinados a venir a satisfacer nuestras propias curiosidades y nuestros propios anhelos, en vez de buscar lo tuyo, en vez de tener una mentalidad eterna. Oh Dios, mira las almas que están sin Cristo aquí esta mañana. Oh Señor, ¿cómo quisiéramos nosotros poder tener el poder de salvarles? Pero ese poder te pertenece a ti, pero tú nos has dicho que oremos y que roguemos.
Y tú nos has dicho que prediquemos la palabra. Y nos has dicho que invitemos, que presentemos la invitación para que entren. Eso hacemos, Señor, esta mañana. Tú estás aquí esta mañana, estimado amigo, amiga. Has sido invitado, has venido, has escuchado el mensaje. Hay aquí jovencitos y hay personas más maduras. Si tú te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? Dios quiere salvar tu alma. ¿Por qué no te entregas a Él? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados y te entregas a Él? El Señor solamente quiere salvarte, quiere, además de salvarte, transformarte. Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? El Señor quiere darte la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué no te entregas a Él? Entregarte a Él significa que tú tomas una decisión en tu corazón, en oración. Tú hablas con el Señor. Tú le dices que estás arrepentido de tus pecados. Y le ruegas que Él se acerque a ti para salvarte, para perdonarte, para recibirte en su familia. Quizás yo te voy a dar un ejemplo de una oración que tú debes orar al Señor. De esta forma tú debes conversar con el Señor. Pero dices, Señor, escuché tu palabra, escuché tu mensaje. Tu palabra dice que soy pecador, y es verdad, yo sé que he pecado contra ti. Tu palabra dice que si soy pecador, yo voy a pagar por mi pecado. Y yo no quiero hacerlo. Jesucristo ya tomó mi lugar. Señor, perdona mi pecado. En este momento me entrego a ti, me rindo a ti. Por favor, Señor Jesús, perdóname, sálvame, transfórmame. En este momento yo te recibo como mi Salvador y te hago mi Salvador, mi Señor. Es una conversación tuya con Dios. Pero necesitas ser salvo. Ahí en tu lugar, ora al Señor, entrégate a Él, arrepiéntate de tu pecado. Estimado hermano en Cristo, yo creo que pocos somos los que podemos decir que salimos ilesos de esta predicación. El Señor nos habló a todos. Y como dijo el hermano Ben, hay una gran falta de cristianos dedicados a Dios. Ustedes saben, es muy fácil. Hermanos, ¿me pueden mirar ahora? ¿Me pueden mirar? Estaba leyendo un libro y decía el autor, citando a otro, es muy fácil para nosotros los cristianos dedicar el 95% de nuestra vida a Dios. El grave problema está con el 5% restante. Y esa es la gran diferencia. Ese 5% probablemente es lo que va a ser la gran diferencia entre ser un cristiano mundano y ser un cristiano con una mentalidad eterna. Ese 5%.
Hay algo que todavía tú no has entregado al Señor. Hoy, rinde eso, entrégalo a Él. Entrégalo. Eso es lo que el Señor quiere. No el 95%. Él quiere el 100%. Él murió 100% por ti y por mí. Lo lógico es que yo le entregue el 100%, como decía el hermano Ben. Hermanos, siempre que tú y yo nos enfrentamos a la palabra, tenemos que tomar decisiones. Es que el Señor no predica para entretenernos. Hemos sido expuestos a un gran desafío. Es para que tomemos decisiones. No es para que salgamos de aquí y digamos, wow, qué buen mensaje. Ojalá haya sido un malo mensaje, pero que haya transformado. Que el objetivo es ese. Demasiados creyentes tienen una mentalidad mundana y eso significa que todo lo que están pensando que debe hacer la iglesia o en la iglesia es para mí. Hermanos, el Señor te salvó para que tú seas para Él. El Señor te salvó y te colocó una iglesia local para que tú le sirvas, no para entretenerte, no para satisfacerte. Muchos de ustedes vienen solamente los domingos en la mañana. Eso no es ser cristiano dedicado. La iglesia local la hizo Dios. No la inventaron los hombres. Es invento de Dios para que a través de ella le sirvamos a Él. Y el Señor dice que cada vez que se reúna la iglesia local, nosotros deberemos estar presentes. Algunos vienen y piensan, no hay nada ahí para mí. Eso es una mentalidad mundana. No vengas a buscar, ven a dar. Todos nosotros necesitamos el servicio tuyo y todos nosotros necesitan el servicio mío. Necesitamos servirnos los unos a los otros a través de la iglesia local. Un cristiano dedicado. Padre, ten misericordia de nosotros, por favor. Padre, desde los cielos derrama tu gracia, por favor. Oh Señor, nosotros es tan fácil que salgamos de aquí exactamente igual a como llegamos. Y Señor, no es la opinión del pastor, tu palabra ha sido claramente predicada. Oh Dios, danos gracia para poder entender, aceptarlo y ser transformados. Por favor, Señor, danos esa gracia, concédenos esa gracia para que Cristo sea exaltado como consecuencia de la transformación que hoy tú produces en nosotros. Y Señor, mira las almas aquí que todavía no se han entregado a ti, no se han convertido a ti. Ten misericordia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.